Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo de Juguetes. Hoy estoy muy feliz porque les traigo juguetes nuevos. Tengo aquí muchos juguetes nuevos que me encontré recientemente cuando fui de compras. Y recuerdan que les dije que iba a ir a buscar a ver qué había de nuevo en las tiendas. Bueno, me encontré estos juguetes nuevos súper divertidos. Tengo aquí nuevos de Smooshy Mooshy y estas son de la serie 1, pero yo no los había encontrado, entonces son nuevos para mí. Tengo los nuevos Nam Nams Snackables, que son como unas cajitas de cereal. Y también tengo estos que son como unos sticks. Tengo los nuevos de Nam Nams de la serie 5. Y también tengo bolsitas sorpresa nuevas de My Little Pony. Y estas son Mashems, que se llaman Marshmallows. Casi como si fueran bombones, porque son juguetes apretujables, apachurrables o squishy, como gusten llamarles. Entonces estoy súper emocionada de abrir todos estos juguetes nuevos aquí en mi canal. Y si quieren ver más juguetes nuevos, que es lo más nuevo en las tiendas, denle muchas, muchas manitas arriba este video y comenten para que yo pueda saber cuáles son sus juguetes favoritos, ya sea cualquiera de estos, las nuevas LOL Confetti, que yo también ya se las traje. Vamos a comenzar y lo primero que vamos a abrir va a ser esta bolsita sorpresa de My Little Pony. ¡Wow! Ya hacía mucho no compraba bolsita sorpresa de My Little Pony, porque la verdad que todos los ponies estaban siendo como igual, ya me habían aburrido un poco, la verdad. Pero estas me llamaron mucho la atención. Esta es la serie 1 de Mashems Marshmallows. Dice acá, squish me, estrújame, como apriétame así. Bueno, vamos a abrirla. ¿Quién va a salir? ¡No salió Rarity! ¡Wow! Vean qué grandes están las figuras. Ustedes saben que Pinkie Pie es mi pony favorita, pero Rarity también me gusta mucho, o Rarity, como gusten llamarle. ¿Qué tan apachurrables son? Vamos a ver. Se quedan abajo y se van subiendo lentamente. No tan lento, se suben un poquito más rápido que otros que he visto, pero me gusta. ¡Qué bonita! Ahora vamos a abrir los Nam Nams Snackables. Y estoy súper emocionada de abrir estos en mi canal, porque ahorita todo está así como de moda, que sea slime o no sé. No sé si esto se va a hacer como slime. Dice aquí que agregues agua para hacer leche mágica sorpresa. Entonces necesito agua. Ahorita vengo, voy por ella. Bueno, vamos a abrir esto. Y estos Nam Nam Snackables son de la serie 1. Quiere decir que van a estar sacando más series también. Se ven súper divertidos. De verdad que parecen una cajita de cereal. ¿Qué se les afigura a ustedes esto? Es lo que a mí se me figuró, como puede ser también como un yogur o como un bowl de cereal. Vamos a abrir. ¡Wow! Viene una bolsita sorpresa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Wow! Estas sí me dejaron impresionada. ¡Wow! Y me encanta este color morado. 12 bolsitas sorpresa. ¡Wow! ¡Qué divertido! Vamos a ver qué dice esta guía de coleccionables. A ver, tenemos varias categorías. Aquí está la primera y esta es de leche que huele. Scented Magic Milk, como leche mágica que tiene aroma. Vean los sabores, le voy a leer algunos, tal vez no todos, pero bueno. Este es de banana o de plátano, de Wild Berry Milk. Este es de fresa, de vainilla, de chocolate. Este es de fresa con banana. Este es de dulce de algodón, de naranja. Este es de berries con galleta, wow. Este es de pastel de cumpleaños. ¡Uy, qué emoción! Acá te da las instrucciones. Dice que pour cereal, o sea que tienes que abrir como todas las bolsitas sorpresa. Luego agregues agua y luego mezcles. Pero vean todos los marshmallows o bombones que nos pueden salir. Bueno, estos son marshmallows. Esa es la colección de bombones. Estos son los Wheat Crisps. Estos son anillos. Estos de acá son flakes, como hojuelas. Después tenemos estos que son los puffs. Y por último los checkers. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¿Y estas cucharitas?
Wow. Acá viene este otro papel. Dice collectible cereal o cereal coleccionable. Y dice que contiene un bowl, que es este aquí, un platito. Dice que contiene 11 juguetitos, 11 characters, un surprise character y un spoon with fish. Wow. Entonces yo me imagino que esta es la cucharita, porque es la que está más grande. Y quiero abrirla. Vamos a ver. ¿Cuál me salió? Vean, es toda de color rosa. Vamos a ver quién es. Pienso que es Creamy Berry Cookie Milk. Pienso yo. ¡Oh, no! ¡Hello! Vean, es que le di la vuelta. Esta es de chocolate. Chocolate milk. Leche de chocolate. ¡Uy, qué rico! Y pues tiene que oler a chocolate. ¡Qué emoción! Ahora vamos a abrir nuestras figuras sorpresa. ¡Vean qué bonito! Y huele, también tiene esencia. Vamos a ver quién es. Ok, amiguitos, este aquí está en Puffs, la colección de Puffs, y se llama Frosty es Berry. Frosty Strawberry Berry, algo así. Y tiene un corazoncito rojo, lo cual quiere decir que es una figura ultra rara. ¡Yay! Vamos a ponerla aquí en nuestro platito. Vamos a abrir nuestra segunda figura. Es una estrellita, vean qué bonita. Y amiguitos, esta estrellita está aquí en Marshmallows o Bombones, esta de aquí, y se llama Shayla Star. Pues no veo aquí que tenga nada, no sé si es una figura común o ultra rara, no lo sé, pero es esta de aquí. Porque estas dos tienen estrellita, pero luego estas dos no tienen nada. Pero aquí está mi estrellita de Bombones. Vamos con nuestra tercera sorpresa. ¡Ay, qué hermoso! Parece un trébol de cuatro hojas. Vamos a buscar. Y esta figura también está en Bombones y se llama Lucky Mellow. Entonces sí es un trébol. ¡Wow! ¿Y qué creen? También es una figura ultra rara. ¡Qué emoción! Va para el plato de cereal. A ver, una sorpresa más. ¡Qué bonito! Esto les puedo decir, me parece que está en Checkers, parece. Y sí está en Checkers. Es esta figura de aquí que se llama Nila Checker. Y es una figura, no sé, tiene el corazoncito en medio. Si no es una figura común, es una figura ultra rara. ¡Qué bonita! Vamos a abrir otra sorpresa. ¡Vean qué hermoso! ¿Qué será esto? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Un conejito? ¿Una conejita? Vamos a ver. Bueno, amiguitos, esta figura de aquí está en Puffs y ella se llama Sweetie Specs. Y es una figura rara. ¡Qué bonita! Vamos con nuestra siguiente bolsita sorpresa. Y nos salió este acá que parece una paleta. Y este de aquí está en Marshmallows o Bombones y se llama Esberry Swirls. Y es una figura común, me parece. ¡Qué bonita! Vamos a abrir nuestra siguiente sorpresa. ¡Wow, amiguitos! Ya les puedo decir que estos Nam Nam Snackables de verdad que valen la pena porque vienen muchos juguetes sorpresa y es súper divertido. Eso que todavía no terminamos. Este de acá, insisto, parece otro conejito. Vamos a ver cómo se llama. Ok, amiguitos, esta figura de aquí está en Flakes o hojuelas y esta figura se llama Flaky Frida. Y es una figura rara, más bien ultra rara. Vean, tiene el corazoncito rojo. ¡Ey! Vamos a abrir una bolsita más. ¡Oh, vean! Nos salió la misma que al principio. Es exactamente la misma figura, ¿no creen? No, no es la misma, es diferente, pero se parecen un montón. Vamos a ver cómo se llama. Esta de aquí se llama Strawberry y es una figura rara. Vamos a abrir otra sorpresa, nos quedan tres más. Vean, esto parece... ¿Quién sale esa figura? Antes de que diga. Un osito que come miel. ¿Quién es? A mí se me figura Winnie the Pooh, no sé. Y bueno, esta figura de acá está en Wheat Crisps
o son como hojuelas de trigo y se llama caramel shreds o como hojuelas de caramelo. Y es una figura, es que está difícil de saber, ¿ustedes qué creen? Porque es esta de aquí y el corazón está hasta acá, pero esta figura es la misma. So, digo yo, si no es una figura ultra rara, es una figura común. Déjenme saber ustedes qué opinan, pero está súper bonita. Vamos a abrir una sorpresa más. ¡Vean esto! ¡Súper real! ¡Parece cereal! Y esto por el hoyo en medio ya podemos ver que va a estar en anillos. Y sí, está en anillos y esta figura se llama Nila Clover y es una figura común. Aquí va la última sorpresa. ¡Wow! ¡Vean qué bonito! Y esta está todo así como aplastada la figura. Y este de aquí se llama BB Surprise y está en flakes. Es una figura común. Bueno, ahora sí, aquí podemos ver todas las figuras en cereal. Ahora vamos a agregar el agua. Hasta ahí donde nos muestra. Perfecto. Vamos a abrir nuestra cucharita mágica. Y recuerden que nos salió chocolate milk con leche de chocolate. ¡Qué emocionantes son estos juguetes! De verdad que me tienen sorprendida. Les puedo decir, creo que ya me gustaron más que las LOL Surprise, no sé. Y vamos a sumergirla aquí. ¿Listo? ¡Oh, vean! Es como una de esas bolas que tiran a la tina y se disuelven. Es lo que es. ¡Wow! Se está haciendo la leche de chocolate. ¡Ay, aquí me salió una figura sorpresa también! ¡Vean! ¡Wow! Y se llama Campfire Crunch. Campfire Crunch. Vean qué bonito. A ver, vamos a seguir mezclando nuestro cereal o nuestra leche de chocolate. Aquí está lo que queda. Sí que parece leche de chocolate. Pues ahí está, amiguitos. Me encantó, de veras que me encantó abrir esto. Ya no creo que haya otra sorpresa aquí, pero es súper, súper divertido. Y nos queda nuestra cucharita súper bonita. ¡Oh, my goodness, amiguitos! ¡Y sí huele a chocolate! Huele delicioso a chocolate. Pero recuerden, esto no se come, amiguitos. No es cereal de verdad. Las figuras no se comen, esta agua no se come. Es solo para jugar, ¿ok? ¡Qué divertido, amiguitos! Me encantó esa sorpresa. Ahora vamos a abrir este de aquí. Y este es el nuevo Nam Nams de la serie 5. Dice Nail Polish or Glitter Lip Gloss, como pinta uñas o brillo labial. ¿Ustedes qué prefieren? Déjenme saber en los comentarios. A ver. Y me gusta que los botecitos son de otro color. Antes eran de color verde, ahora son de color como salmón. ¿Quién nos saldría? ¡Vean! ¡Qué bonito! Y creo que nos salió un brillo labial. Vamos a ver la guía de coleccionables. Está súper grande. Hay muchos, muchos que coleccionar. Aquí están todos los pintauñas. Y veo muchos nuevos. ¡Vean este que parece un unicornio! ¡Qué lindo! Acá están los gloss ups o los brillitos labiales. Estas son las luces. En la parte de atrás tenemos los jelly rolls, los croissants, el bread rolls o rollos de pan, las crepas, bombones o marshmallow squares y tenemos el marble ice cream o helado marble. ¡Qué emoción! ¡A mí me salió el marble ice cream! ¡Vean! ¡Me salió este de aquí! Y dice que huele como a caramelo. Sí, huele como a caramelo. A ver, déjenme ver. Vean, tienen este que es de edición especial. Y este se llama Monsieur Butter. ¡Qué bonito! Tienen estos aquí abajo que también dice Special Edition. No sé si nada más son esos dos. Pero este es el que me salió a mí. Vamos a ver qué lip gloss nos salió aquí. ¡Qué bonito! Vean, vamos a abrirlo. Y este de aquí se llama Sugar Cookie Gloss Up. Y dice que huele a dona de fresa. ¡Wow! Es este de aquí, es una galletita. Vamos a abrirlo. ¡Qué bonito! Es como de color morado con brillitos. ¡Uy! Huele delicioso, amiguitos. Delicioso.
Me encantó. Ahora vamos a abrir los Smushy Mushy Bentos. Vean, este me gusta mucho. Y este aquí dice que es un Fox. Vamos a abrirlo. Acá viene la guía de coleccionables. Recuerden que en mi video anterior les mostré este aquí, que era una pizza con un raccoon. Y aún me falta este, se llama Yummy Peppy Pop y es un pico con una, parece hamburguesa, pero dice que es un pastel. Pero bueno, el día de hoy tenemos este de aquí que se llama Sassy Fuzzy Fox y Marley Avocado viene con aguacate y un churro. ¡Wow! Viene con esto, que es para poner el nombre. Dice Smushy Mushy, Oso Smushy, Oso Squishy. Acá puede uno poner su nombre. ¡Vamos a sacarlo! ¡Oh, my goodness! ¡Qué suavecito se siente! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Ay! Vean, este se sube más despacito. Slow rise, como le dicen. Ay, si pudieran sentir esto, déjenme saber si ustedes están coleccionando los Smushy Mushies, que a mí la verdad, desde que los vi, me encantaron. Y huelen. Estos también tienen aroma, aparte de ser squishy, son deliciosos. No se comen, pero huelen riquísimo. Y esto está súper, súper padre. Vamos a ver qué más viene aquí. Vean, aquí viene el churro. Vean, ¡qué hermosura! ¡Wow! ¡Qué rico! ¿A quién de ustedes les gustan los churros con chocolate o un chocolate caliente? ¡Qué rico! ¿Qué más viene? Por aquí viene el aguacate, vean. ¡Ay, qué lindo! Y a mí me encantan los aguacates. Les confieso que yo puedo comer aguacate todos los días. Me encantan, me fascinan los aguacates. Son de mis frutas favoritas. Vean qué lindo con su moñito aquí arriba. Y ese churro se llama... No encontré el nombre del churro, pero vean este juego súper divertido. Dice, encuentra tu Smushy Mushy nombre. Y acá puedes poner... Cada letra tiene un nombre y pueden hacer eso. ¡Qué divertido! Ok, vamos a ver qué más viene aquí. Viene esto y creo que ya es todo. Sí, es todo. Vamos a abrirlo. Esto está súper chiquito. Son las cadenitas 1, 2 y 3. Vamos a ponérselas. Yo le voy a poner una de color rosa a mi fox o zorro. Ahí está, vean. ¡Qué bonito! Me encanta, me fascina. Estos son de mis juguetes favoritos también ahorita porque son súper suavecitos. Al aguacate también le voy a poner la otra de color rosa porque tiene un moñito de color rosa y el color rosa es mi favorito. Y el aguacate me encanta. Qué bonito se ve para colgarlo en mis llaves, en mi mochila. Y por último al churrito le vamos a poner esta cadenita dorada. Y aquí está, vean qué bonito. Poco no es súper, súper bonito. Y este lo podemos guardar también. Bueno, todavía nos faltan 3 juguetes de abrir, así es que no se vayan a ningún lado. Ahora vamos a abrir la otra bolsita sorpresa de My Little Pony Marshmallows para seguir con los juguetes squishy que me encantan. A ver, ¿qué nos salió? Bueno, amiguitos, yo pienso que esta es Twilight Sparkle. Vean qué bonita. También súper squishy. ¿Quién les gusta más, Rarity o Twilight Sparkle? Déjenme saber. En esta ocasión no me salió mi pony favorita, Pinkie Pie, pero espero que en otro video me salga. Y todavía nos quedan 2 juguetes. Me queda otro Snackables de Nam Nams. Y tengo este que se llama Nam Nams Snackable Dippers. Y dice que cambia de color. ¡Wow! Vamos a ver. Vamos a ver qué es. ¡Qué emoción! Este también es de la serie 1 y son los juguetes nuevos de Nam Nams. ¡Wow! Viene con esto que no sé qué sea. Viene con una sorpresa, 2 sorpresas, instrucciones, guía de coleccionables y esto que dice que lo refrigeres primero. Dunk Dippers for Surprise. Ok, vamos a ver la guía de coleccionables. ¡Qué emoción! Estos juguetes son súper divertidos. ¡Oh, es una salsa! Dice Scented Secret Sauces. A ver, vamos a ver. Que, amiguitos, la salsa secreta dice que la tiene uno que refrigerar por 15 minutos. Pero estos son los Little Dippers y vienen muchos. Tenemos los Scented Secret Sauces o salsas secretas que huelen rico. Y tenemos la receta perfecta por acá. ¡Wow!
Sí, mira, dice refrigera la salsa secreta. Estas son las instrucciones para la receta perfecta. Tienes que refrigerar la salsa secreta y luego vas a meter los tongue dippers para sorpresas especiales. Y luego dice que escarbes en la salsa. No sé si va a salir una sorpresa también. Acá tenemos los dippers, que son estos, vean. ¡Qué bonito se ven! ¡Wow! Pretzels. Todo esto se ve súper rico y divertido. Recuerden, esto no se come, es solo para jugar. Tenemos waffles, galletas, tenemos malvaviscos o bombones, tenemos frutas, vegetales, papas, los pretzels, estos son chips y sticks. También las figuras pueden ser raras o ultra raras. Bueno, voy a abrir esto de aquí, vamos a ver qué nos salió. Por mientras tengo mi salsa en el refrigerador porque no sabía que la tenía que refrigerar. Vamos a ver. ¡Oh, wow! ¡Vean, es una galleta! Se ve súper rica, la verdad parece una de esas galletas que se llaman Oreo. Vamos a ver cómo se llama. Y esta galleta de acá pues está en galletas y se llama Cookies and Cream o galletas y crema. ¡Uy, qué rica se ven! Hay una que es de fresa que me encantaría que me saliera. ¡Qué rica! ¡Ay, amiguitos! ¡Huele a chocolate! ¡Huele delicioso! ¿Cómo quisiera que pudieran olerla a través de la pantalla para que vean qué rico huele? Vamos a ver qué más viene aquí. ¿Ustedes qué creen que es esto? Parece un chip, ¿no creen? ¿Una tortilla chip? Sí, es una tortilla chip. Yo no sé cómo se llaman estos en español, pero pienso que también se les dice chips, como aquí, chips en salsa, chips y salsa. Y se llama cheesy chip. Cheesy chip. Como tortilla con, como chip con queso. Y esta, ¿qué creen? Es una figura ultra rara. ¡Yay! Y pues huele a queso. Sí, huele a queso. ¿Cómo ven? Bueno, amiguitos, yo pensé que me tenía que salir también un dipper, pero no lo veo por aquí. No sé si esté por allá en lo que metí al refri. Aunque por aquí dice que algunas cajas incluyen un stick con un carácter y otras no. No sé, tal vez esta mía pues no traía el stick, porque por aquí no veo nada. Y en lo que puedo sacar eso del refri y investigar qué nos salió por acá, vamos a abrir nuestro Nam Nams Snackable Collectibles número 2. Qué bonito se ve aquí el cereal, ¿no creen? Vamos a abrirlo. Bueno, recuerden que son 12 sorpresas. Vamos a contarlas a ver si este también trae 12. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Yo espero que me salgan charms o cereales o figuras diferentes. La guía de coleccionables es la misma, es esta misma. Ok, lo que quiero ver primero es qué cucharita me salió, porque me emocioné con estas cucharitas. ¡Ay! Me salió una casi igual, pero esta es de vainilla. Y esta de aquí se llama Vanilla Milk, o sea, es leche de vainilla. Aunque también puede ser la de banana, pero pienso que la de banana es un rosa más fuerte. Y yo pienso que esta de aquí es esta, que es de vainilla. Vamos a comenzar a abrir nuestras sorpresas. Y aquí está nuestra primera sorpresa. Este es un anillo y se llama B-Ras. B-Ras. Es una figura común. Y aquí vamos a parar esto porque ya se pasaron los 15 minutos de esto en el refri. Entonces, yo sé que este video ya está un poco reborujado, pero como no sabía que lo tenía que meter al refri, vamos a abrirlo. Ahí dice refrigera primero. Y recuerden, esto es de esta sorpresa que se llama Snackables Dippers. Pero no me venía con un palito. No sé por qué. Vamos a abrirlo. Amiguitos, es que esto es slime. ¡Vean! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Vean! Y aquí viene una sorpresa. ¡Vean! ¡Wow! Ahí está la sorpresa. Vamos a ver si lo podemos sacar. Me encanta este slime amarillo y tiene destellos dorados. Ahí viene la sorpresa.
Vamos a sacarlo a ver quién nos salió. Vean. Esto es súper divertido. Vamos a ponerlo otra vez aquí en su cajita. Entonces tengan en cuenta que no todas las los snackables tienen ese palito. Al menos este no lo tenía. Wow, esto es súper divertido. Y este de acá, ¿qué creen ustedes que sea? Parece un ratoncito, un quesito, no sé. Les muestro que a mí me salió la Lemon Jam. Aquí pueden ver, es esta la que me salió a mí. Y como tiene glitter, les cuento que es una figura rara. ¡Yay! Empezamos bien porque me salió un jam o un slime raro. Ahí está, con glitter. Y este de acá está en quesos y se llama Cheesy Christy. O sea, queso Christy. Y es una figura rara. Vamos a dejarla aquí. ¡Wow! ¡Qué emoción! Ahora sí vamos a abrir nuestra otra sorpresa o segunda sorpresa de nuestros snackables. Creo que voy a confundir bastante los snackables con los dippers. Que también son snackables, pero estos son dippers. ¡Uy! ¡Oh, vean! ¡Es un corazón súper bonito! Y este corazón está en flakes y se llama Choco Heart. Es una figura común. A ver, ¿qué nos sale aquí? Nos salió el mismo charm que nos había salido antes. Y se llama Lucky Mellow. Es un trébol de cuatro hojas. Siguiente sorpresa. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué curioso! ¿O es así? No le encontraba la forma. Vean, ¿qué será? Esta figura está en Pops y se llama Chocolate Twins. ¡Qué bonita! Es una figura ultra rara. ¡Yay! Siguiente sorpresa. ¡Es un corazón! ¡Vean, qué bonito! Y este corazón se llama P. Lemon Heart y es una figura rara. Siguiente. Oh, vean, esto es como una estrellita. ¿O qué será? No sé. Y esta de acá está en anillos y se llama Blueberry Star o estrella de arándanos. Sí, es una estrella que parece una conejita. Oh, vean, nos salió este repetido, ya lo tenemos. Este de aquí se llama Caramel Shreds y está en Wheat Crisp y es una figura común. A ver, hasta ahorita es el primer repetido, no, dos repetidos ya que nos salen. A ver, ¿será que este también nos salió? No recuerdo. Y sí, amiguitos, este también es repetido, se llama Bakery Frida. Y si nos había salido, está en flakes o hojuelas. Nos quedan tres bolsitas sorpresa por abrir. Este no lo tenemos, vean. Y este aquí se llama Lazy Limón y está en Wheat Crisp, una figura común. Nos quedan dos. ¡Ay! Este sí nos salió. Este es otro repetido. Y recuerden que este estaba en marshmallows o bombones y se llama Bee Berry Swirl. A ver si este último es una figura nueva que no tenemos, que no se ha repetido. Y sí, es una figura nueva. Vean, traigo el slime en las manos. A ver, ¿cómo se llama? Yo sé que tiene que estar en Wheat Crisps. Y se llama, es Berry Wheat, como Strawberry Wheat. Son como cereales. ¡Yay! Bueno, amiguitos, ahora sí vamos a poner el agua por aquí. Vamos a abrir nuestra cucharita. Aquí está, vamos a meterla. ¡Wow! ¡Vean! ¡Wow! Se va a hacer la leche de vainilla. Vean eso, amiguitos. A ver qué sorpresa nos sale por aquí. Aquí está. ¿La ven? ¿La sorpresa? ¡Oh! ¡Tiene glitter! Tiene que ser una especial. Y vean la leche de vainilla. Voy a ver quién es. Ok, amiguitos. Este está en flakes y se llama Golden Raisin. Y dice, yes, we are raisins, somos pasas, es una pasa y es una figura ultra especial. Porque vean, espero que puedan apreciar el brillito que tiene. ¡Yay! ¡Qué emoción! Déjenme saber en los comentarios cuál leche les gustó más, si la de vainilla o la de chocolate. ¿Cuál les gusta más, vainilla o chocolate? ¿Qué sabor? A mí me gustan las dos. Y aquí están todos los juguetes que abrimos el día de hoy. Denle muchas manitas arriba a este video para ver más videos como este. Déjenme saber en los comentarios cuál les gustó más. Si el Nam Nam's Snackables o el Nam Nam's Snackables Dippers.
¿Cuál les gustó más? ¿Este o este? Déjenme saber. También déjenme saber si quieren ver más juguetes de estos. Nam Nam, sorpresa. Y los My Little Pony que me encantaron. Todos me gustaron. Espero que ustedes también hayan disfrutado mucho este video igual que yo. Los quiero muchísimo. Gracias por ver. Y nos vemos pronto en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!